Pues ya estamos listos, ya vamos camino a la fiesta. Comimos unas pizzas. Sí traigo la dirección, pero ahorita tú la maneja para Crescent City y ya cuando estamos para ahí cerca ya pongo la dirección. Y pues ya vamos para allá. Yo no comí tanto porque guardaron la pizza, ¿sí? Compramos unas pizzas porque ya tenemos mucha hambre. Yo ya escuchaba mis tripas comiéndose una a la otra. Y pues ya vamos en camino. Aquí hay postres, miren qué bonito. El cake no está bien. Hola, ¿cómo están? Ya tenía un ratito que no grababa. Y miren lo que ando haciendo. Este como que me faltó un poquito más de esfuerzo. Pero bueno. Ando viendo cómo me voy a maquillar para los 15 años. Y ahorita les voy a enseñar los vestidos. Bueno, el vestido que voy a usar se los voy a enseñar de una vez. Déjenme aquí. Miren, ese es el vestido que voy a usar. Y es así. Tiene vuelito. Miren. Tiene vuelo. Está medio esponjadito. Y a mí me gustó. Lo escogí porque pues es en un lugar al aire libre y por el día, va a ser en el día. Esto cae a los hombros, esto queda así a los hombros y la verdad que me gustó. Y pues tiene florecitas azules, como rositas, a ver qué tipo de maquillaje me hago. Combina con mis uñas, ¿verdad? Pero ya no creo que me lo ponga de este color porque este brillito es de otra muchacha que no me hace las uñas. Entonces no sé si me lo quiera seguir prestando. Y también les voy a enseñar los zapatos que voy a usar. Estos son los zapatos. Son de plataforma porque ya no puedo usar tacones. Y están súper bonitos. Los compré en Marshalls y el vestido también. Y pues así ya, salí de esto. Y la verdad que ni había pensado en ir a esa tienda para nada. Yo estaba pensando en ir a JCPenney a comprarlo, a comprar el vestido y eso. Pero pues como fuimos al cine y andábamos por allá por San Agustín, el niño me dijo que quería ir a Marshalls. Entonces pasamos y en cuanto entramos vi el vestido este y la verdad que me gustó mucho, me gustó bastante y y pues ya, ahí resolví, me parece que está bien, que está de acuerdo a la temporada, al lugar, porque pues no es un lugar, no es un salón así, no es una fiesta de noche, es en un lugar al aire libre, es un lugar abierto. Y pues a mí me parece que está bien. Aparte, pues ya no puedo usar tacones, amigos. Ya el trabajo me tiene a mí, ay, bien jodida. Los pies destrozados y la verdad es que no. No, ya no es como antes que me iba entaconada hasta para ir a la carnicería. Hasta para ir por el pan. No, ya no. Todo por servirse acaba, amigos. Y pues ya, ¿cómo ven? Y pues miren cómo ven. Ya puse unas fotos en mi Instagram y en mi página de Facebook. Vayan a verlo. Amigos, ya no he grabado. Tengo 6 minutos nada más ahí.
Okay, un día antes de la fiesta. The piercing is too much. I like the other one. Okay, a Jair no le gusta mi piercing. A mí sí me gusta. Dice que está muy grande y a él no le gustan los piercings, pero pues es mi cara. Como es mi cara, pues yo me lo pongo, ¿verdad? Este. Y pues vamos, llevamos aquí al Rosco, ya casi llegamos al dentista. Y de aquí pues nos vamos para hacerme las uñas, que miren ya cómo traigo esta. Todo estaba bien, estaba perfecta. Me había durado así todas las piedritas, me había durado hasta que choqué mi uña contra una silla y me dolió hasta el alma. Y pues ya, como siempre, el Chris manejando, traemos a Rosquito. No. Y este... De aquí nos vamos, es otra hora y media de camino hasta Eustis. Me voy a hacer las uñas, como ya les dije. Y los niños se van a cortar el cabello. Bueno, sobre, no soy Cristian, pero Jair sí, porque está bien greñudísimo. Y pues como les iba diciendo, la fiesta ya es mañana. Pues ya traemos la maleta y tenemos todo ya listo. Espero que no se me haya olvidado nada. Y nos vamos a quedar allá en Yumatila, ahí en la casa de mi hermana. Y mañana pues vamos a levantarnos temprano. Hoy a ver en qué le ayudamos a mi hermana, allá arreglar el lugar. También van a ensayar en el lugar ellos. Y pues ya creo que ya está todo listo. Y mañana pues voy a maquillar a la niña, voy a maquillar a mi hermana, creo que también voy a maquillar a la sobrina de mi hermana. Y pues yo, claro que yo, yo creo que yo me voy a maquillar primero. Y me voy a maquillar primero y ya después maquillo a las demás. Y sí, porque si no, voy a terminar sin maquillarme yo. Y pues ya, vamos algo tardecito. Pero ya estamos aquí. Son 10:29 y todavía no llegamos. Nos faltan como unas 3 cuadras. Pero ya estamos cerca. Y ahí viene el Rosco. Ay, ese Rosco. Abusador. Abusador. Miren mis aretitos. Ay, me encantan. ¡Holi! No me ca. Ah, no, ya era la siguiente cuadra. Ya llegamos. Tierras de Florida. Puro pantano. ¿Crees que hay cocodrilos ahí? Llevamos como dos sillas, no, son sí, como 3 horas en el carro. Y me anda de la pipí, como no se imaginan. Me ando orinando. Y todavía nos faltan 20 minutos para llegar a la casa de mi hermana. Tengo que pasar a dejar al perro. Ay, vi este dólar y dije, ¡llegamos! Oh, ¿really? Rápido de lo que dijo el navegador. You're such a mean person. Ok, finally llegamos. Estoy muy feliz. Mi vejiga lo agradece. Ay, güey. Y pues bueno, me urge hacer de la pipí. Y el Rosco también. Yo creo que también se anda orinando el Rosco. Ya pasé al baño. Y ahora va manejando Cristian. Y y pues vamos a ir ahorita al lugar a donde va a ser la fiesta. Mi hermana va a ir a lavar los baños. Yo, gracias a Dios, tengo cita en las uñas. Porque si no, me tocaba ayudar a lavar los baños. Y no me gusta. Con trabajos lavo el de mi casa. Bueno, pero vamos allá un ratito.
y de ahí ya nos vamos a hacer los, bueno, yo a hacerme las uñas y los niños se van a ir a cortar el cabellín. Y ahora, ¿qué se le atravesó a Lupita? Oh my goodness, vamos a ver qué pasó. ¿Se equivocó? Sí. Ay, la Lupita. La Lupita. Órale, papá. Ay, Lupita cree que traemos 4x4. Y no, no traemos 4x4. Pero bueno, oh my God. Así hay veces que tengo mis días súper, súper tediosos de nada más andar. En la calle, manejamos distancias bien largas, por lo menos es una hora a donde vayamos, ¿verdad, Chris? Donde sea, así que no sea en el pueblito, pues es una hora, hora y media. Y pues bueno, pero es muy tranquilo, así donde vivimos está tranquilo, no hay tráfico. Ya el tráfico lo encontramos en Gainesville, por ejemplo, en San Agustín. Pero igual aquí donde vive mi hermana no hay tráfico, es nada más puro campo, puro campo. Y tú, miren, ya tienen ahí las estas antorchitas y ya va quedando. Todavía hay mucho que hacer. Ahí está. Ay, ¿a poco? Yo pensé que iban a ser cientos de flores con todo lo que recorre. Está bonito. Muy bonito va quedando todo. Miren, ahí está mi esfuerzo de recortar. Y allá están las otras. ¡Ah! Ya se cayó esta, Chris. Ven, vamos a levantarla. Chris, help me. Arréglala, lo que quieras. Por favor, porque quiero. ¿Se rompió? El viento. Híjole. Entonces lo que vamos a hacer solamente es usar solamente el de arriba. Ajá. Pero colgado. Sí. Y ponerle algo debajo como ella. Sí. Chingale. ¿Les vamos a mover esto para que puedan ensayar aquí? Chingale. ¿Quieren con la cocina tu ensayar o qué? ¿Quieren con la cocina tu ensayar? Lo que quiero es que me ayuden con esto. Sí, es que hay mucho viento, esperemos que no llueva y que el clima esté bueno para... ¿También esto de aquí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Que el clima esté... Gracias.
Mela, salude. Mela, no sea mal educada. Y se despeina, Mela. Pero si deja esa ya está quedando todo. Bueno, falta todavía, pero ya casi. Sí. Okay, ahí va. Ahí va, ahí va. Dame la punta. Salude a la cámara. ¿Cómo se llama? Yolanda. Hola. ¿Tú, Lupis? ¿Va para YouTube? No. ¿De verdad? Espérate, espérate. Ya la firmaron a este caso. La carne, porque yo no la quiero y ya te dije. Ya está quedando aquí va a ser la ceremonia, aquí en este lugar va a estar el pastor, aquí es toda la carne para la párpacoa, que la van a hacer aquí en este hoyo. Aquí están todas las ayudantes, la quinceañera, y por aquí está Linda. Yo sí oigo, no te lo puedes comer. No, nomás se oyó el toro que cayó. Ay, ok. Dásela. Ya mañana se van a poner los manteles y todos los centros de mesa. Vamos a recoger esto. Bien, Schindler quedó bien bonito. Ay, yeah.